Yes. ¿Con esto? ¿Sí? Sí. Bueno, buenos días, muchas gracias por asistir. Mi nombre es Eric Díaz. Yo estoy en la parte de ingeniería de Cisco Meraki, como Technology Solutions Architect, atendiendo a sector público en todo el país. Soy basado en Zapopan y nací en la Ciudad de México. El día de hoy les voy a platicar del concepto de Meraki en sector público. Vamos a ver pocos slides y luego nos vamos a ir a una demo interactiva. Les agradecería si en cualquier momento tienen una pregunta, con mucho gusto la resolvemos, ¿no? Ya sea español o inglés. ¿Es ok para mí? ¿Sale? Entonces, Meraki es una área que tiene una solución en nube que está muy enfocada a dar soluciones a diferentes verticales, y una de esas soluciones muy poderosas es en el sector público, ya sea en instituciones de gobierno, en instituciones educativas o en instituciones de salud. Tenemos diferentes soluciones para acelerar la atención, la educación o la salud de las personas. Vamos a dar una breve introducción a Meraki y luego vamos a dar una demo totalmente en línea, ¿no? Por cierto, la red que pusieron en el evento es Meraki, es con equipos Cisco Meraki. ¿También? Bueno, Meraki tiene una historia de a partir del 2006. Empezaron ellos dando una solución en nube, integrando access points, que son dispositivos Wi-Fi de terceros, los gestionaban en nube. Y después hicieron su propio producto y por ahí del 2012 fue adquirida por Cisco. Después de eso, extendimos el portafolio de access points, switches, integramos temas también de Internet of Things, como cámaras. Las cámaras, ojos, normalmente se conocen como solución de videovigilancia, pero va más allá en términos de Meraki. Es una solución de analíticos para atender a la ciudadanía, para ver qué necesitan, qué están haciendo, cómo se mueven, distanciamiento, ¿no? Y al día de hoy es una arquitectura totalmente escalable y segura. De hecho, al día de hoy Cisco ha decidido tener a Meraki como la plataforma default de nube
para sus productos, no solamente los Meraki, sino también algunos Catalyst. Entonces, es la evolución, digamos, de Cisco en nube en la plataforma de acceso. Prácticamente, ¿cómo opera? A nivel aplicativo, tenemos una nube donde es la plataforma de monitoreo y administración, que es el dashboard de Meraki. Es un nombre que van a estar escuchando comúnmente, el dashboard, porque ahí es donde hacemos el aprovisionamiento, configuración y operación de la red. Y del lado derecho, ustedes pueden ver unas soluciones. En los últimos años, ustedes han oído un término muy común en el mercado, que es Software Defined Networks. Y de ahí se derivan otros términos como Software Defined WAN o SD-WAN. Y precisamente, la plataforma de Meraki es una red definida por software. Por lo tanto, es muy integrable en temas de programabilidad y es la hermandad de los ingenieros de IT con los desarrolladores, en donde mediante APIs, ellos hacen o desarrollan ciertas plataformas para hablar con Meraki y exponenciar algunos otros parámetros o reflejar información que el dashboard pudiese no tenerlo inmediatamente. O también a través de partners que ya desarrollan esas aplicaciones y les dan a ustedes otros analíticos adicionales. En la parte de abajo, pues es prácticamente los dispositivos, el hardware. Meraki empezó haciendo Wi-Fi. Al día de hoy ya tenemos Wi-Fi 6E, que opera en la banda de 6 GB, y recientemente la IFETEL ya aprobó la parte baja de esa banda para operación en México. Entonces, mucho ojo ahí en la parte de Wi-Fi y en sus nuevas redes. Consideren utilizar esta banda de 6 GB porque está virgen prácticamente a nivel Wi-Fi. La plataforma de switching, que switching yo lo considero la columna vertebral de las redes, ¿no? Hay otras plataformas como la de seguridad o SD-WAN, que es el Edge, el conectarnos a la WAN. Cellular Gateways, al día de hoy, con el lanzamiento de 5G del año pasado, el potencial de redes 5G inalámbricas a nivel celular es muy poderoso. Muy poderoso. También tenemos soluciones de cámaras. Y esas cámaras van conjuntas con sensores. Los sensores son para el tema de Internet of Things, para, por ejemplo, controlar apertura y cierre de puertas. Ver, ahora que fue el tema del COVID, ver calidad del aire, ver partículas, micropartículas, ruido ambiental, todas esas cosas que a veces hacen nuestra vida diaria un poquito más complicada, por lo menos poderlas medir y tomar acciones al respecto. Eso, créanmelo, es muy importante. Muchos de nosotros no estábamos preparados para el COVID, más bien ninguno. Yo les aseguro, ninguno de ustedes vivió una pandemia, ¿no? No estábamos preparados incluso para el trabajo remoto en forma cómoda. Y eso al día de hoy lo podemos controlar mucho con el aprendizaje que tuvimos de esos temas desafortunados. La gestión en la nube, más allá de una moda, es una necesidad. Y yo les invito a hacer una reflexión. ¿Cuántos de ustedes al día de hoy apagarían su servicio de streaming de video? Yo creo que muchos van a decir que no. Por la facilidad de uso, por toda la versatilidad que les da ese servicio de nube. Prácticamente todos nosotros utilizamos servicios de nube en nuestra casa, pero sobre todo en nuestro accionar, ¿sí? Al día a día, en nuestro trabajo. Entonces, prácticamente la nube la puedes accesar desde cualquier punto, es flexible y controlar toda la solución de networking o IoT que tengas en tu ambiente laboral. ¿Por qué es importante esto para sector público en México? Porque normalmente los recursos de administración de todo lo que es IT, IoT, la red de operación y la red de IoT, son gestionadas por pocas personas. Entonces es importante que puedan accesarlo desde cualquier lugar en una forma cómoda y sobre todo que sea fácil. Nos estamos evolucionando de una línea de comando que sigue siendo muy válida y es muy bueno que la sepamos, hacia una plataforma mucho más intuitiva, mucho más fácil de crear, con el tema de la nube. ¿Qué necesitan? Son dos componentes, básicamente el hardware, que a nivel networking sigue siendo necesario. Necesitamos un hardware de conectividad, ¿no? Y necesitamos un licenciamiento, que es para tener acceso al dashboard y tener todas estas facilidades de red, tener servicios incluidos. Muy importante, al día de hoy, como les comentaba, Meraki es prácticamente una compañía que pertenece a Cisco. El portafolio se empieza a integrar, las soluciones de nube se empiezan a condensar y también tenemos desarrolladores
la mayoría, por ejemplo, los que vengan aquí de instituciones de educación, siempre está la carrera de desarrollo, tienen desarrolladores ahí. Esos alumnos genios pueden hacer plataformas para que interactúen con Meraki. Tenemos una API totalmente abierta para ustedes. Ahora vamos a proceder a dar una demo. Aquí creo que voy a tener que cambiar el formato de mi display. Permítanme un momento. Si lo hago así, no lo voy a ver yo. Déjame verlo acá. Que si no lo voy a ver yo, si lo empujo. Perdón por la interrupción. Bueno, este es el acceso al dashboard. Esta es la red de Meraki Corporativo. Está en San Francisco, California, y alrededor del mundo. Es una de las redes. Primero, lo que tú tienes en el dashboard es una organización. Esta organización, en el caso de Meraki, es su red de producción. Está a lo largo del mundo y tengo múltiples redes. La ventaja de tener, por ejemplo, Meraki es que ustedes, sin tener el equipo con ustedes, lo pueden reclamar vía su serial o escaneando desde la aplicación de su teléfono el dispositivo, y lo pueden configurar incluso antes de que les haya llegado. De tal forma que, por ejemplo, imagínense que tienen un deployment de red inalámbrica a nivel estatal, eso lo pudieran estar configurando mucho antes de que el equipo incluso sea embarcado de su país de procedencia, que puede ser Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ustedes empiezan a hacer la configuración de la red. Y una vez que los equipos ya están en línea, prácticamente tienen visibilidad del monitoreo y de la configuración del dispositivo. ¿Sí? Aquí tienen una lista de los dispositivos, le pueden dar clic a cualquiera de ellos. Y ustedes empiezan a ver la configuración, el estatus del mismo y las conexiones de los clientes que están asociados a él. Tienen también geolocalización, y eso es para toda la red de Meraki. Ahorita estamos en un access point. ¿Sí? Pero estos son los clientes conectados y aquí está la configuración. Aquí tienen acceso a una configuración sencilla y también redes de nueva generación con direccionamiento mucho más extendido, como lo es IPv6. Pueden ver temas muy detallados, como es el channel utilization. En este tipo de eventos, por ejemplo, que son de alta densidad, la utilización de canal de radiofrecuencia es súper importante. Entonces es importante planear y hacer que los dispositivos entiendan la dinámica de asignación de canales o canales fijos. ¿Sí? En las frecuencias, al día de hoy este dispositivo opera nada más en 2.4 y 5 gigas, pero les hablé de Wi-Fi 6E, y eso viene a dar una nueva banda de 6 gigas. Imagínense que abren una nueva carretera de Wi-Fi, y a toda esa saturación que están viviendo le van a dar un buen mejoral durante muchos años para extender la capacidad de throughput en un solo dispositivo. ¿No? La capacidad de una red
Nube va mucho más allá. ¿Cuántos de ustedes, los que quizás ya tengan 10 años en el mercado, en su institución de gobierno a lo mejor vieron un tema de que no sabían la topología de su red? ¿Por qué? Iban adquiriendo, iban licitando productos, los iban agregando y hubo un momento en que se perdieron y no sabían cómo estaban conectados todos esos dispositivos. Una de las ventajas de tener Meraki es que les hace un autodiscovery en esa topología y se lo refleja automáticamente sin que ustedes la conecten. Automáticamente descubre que ustedes tienen por aquí un IDF con varios switches, ¿sí? Que a eso IDF tienen conectados múltiples APs y desde ahí se pueden ir al dispositivo a configurarlo y a monitorearlo. Pero les voy a decir algo que puede ser quizás más valioso que todo el esfuerzo que hacemos diario en configurar. Es, por ejemplo, en Public Sector, un tema de atención ciudadana. ¿Qué están haciendo mis usuarios? Culturalmente, ¿qué es lo que ven en Internet? ¿Por qué voy a dar Internet en una escuela o en una institución pública? Más allá del tema laboral. Quiero que tengan aspectos culturales. Voy a bloquear contenido para adultos. Voy a bloquear streaming. Lo voy a permitir, lo voy a reducir. Pero ¿qué están haciendo mis usuarios? ¿Cómo empiezo a perfilar mi red? Y ustedes aquí ven que efectivamente pueden ver y clasificar todo el tráfico de la red simplemente con que ustedes compren su primer punto de acceso y lo pongan a operar. Es muy poderoso. Imagínense todo lo que tenían que hacer hace años, instalar múltiples servidores, desarrollar protocolos como Envar para clasificar aplicaciones y sobre todo reflejarlas en un solo panel de control y monitoreo. Eso es lo que hace Meraki, ¿no? Pero es más allá de una red de acceso inalámbrico. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren abrir un nuevo nodo, imagínense que es un tema de un hospital, ¿sí? Vamos a poner un nuevo hospital público. Primero me quiero conectar a la WAN. ¿Cómo me voy a conectar? Con diferentes tipos de enlace, pero también tengo un tema de costo. A lo mejor me quiero conectar a través del Internet. Y empiezan a pensar en muchas cajas que hagan diferentes soluciones o en una sola. Puede ser SD-WAN, puede ser una caja de seguridad, un firewall, o puede ser un router tradicional. ¿Sí? Pero lo importante es que aquí puedan ver el dispositivo y empezar a gestionar todas estas funciones igual, en un solo punto de enfoque. Y no me he movido de aplicación. Estaba hablando de red inalámbrica y de switching, y ahora estoy hablando de eje, conectividad, SD-WAN, ¿no? Y en el SD-WAN, por ejemplo, que ustedes puedan hacer perfilamiento del tráfico, traffic shaping, filtrado, capa 3, capa 7 a nivel aplicativo, ¿sí? Bloquear o permitir, reducir ancho de banda para las aplicaciones no críticas de la institución y ampliarlo para las aplicaciones críticas y darles una mejor calidad de servicio. ¿Qué eso lo hace el traffic shaping como tal? Tener varios enlaces WAN para que yo pueda decidir mi costo-beneficio y en cierto momento medir el SLA. El SD-WAN, señores, les permite hacer una cosa muy poderosa que antes no podíamos hacer como usuario. Le quita al service provider la definición del service level agreement y se las entrega a ustedes para decir, yo puedo medir la eficiencia de mis enlaces y el costo y yo voy a ver qué me conviene en cierto año. ¿Sí? Empezar a jugar con esos medios, hacerlo más óptimo y ustedes tienen el control en una capa de administración. Eso lo hace la solución de MX de Meraki. Más allá. Cuando, imagínense otra vez una escuela. La escuela normalmente tiene dos tipos de usuarios de red. El administrativo y el alumnado. ¿Van a tener acceso a los mismos servicios? La respuesta es no. El administrativo a lo mejor tiene acceso al servidor de contabilidad. El maestro a un servidor de exámenes. Y el alumno tiene otros recursos de aprendizaje. Y es importante tener la facilidad de hacer administración de dispositivos. Eso es el MDM, el Mobile Device Manager. A lo mejor a un profesor la institución o la escuela le dio un dispositivo. Y la escuela tiene permiso de controlar ese dispositivo. De decirle, tú solamente vas a instalar esto, estas soluciones, ¿no? Y tiene diferentes sistemas operativos. Claro, puede tener macOS, puede tener iOS si es un móvil, puede ser un Android o un Windows. ¿Sí? Que tengas el software inteligente para controlarlo centralmente,
para geolocalizarlo, para permitir o denegar lo que puedes instalar en base a etiquetas, ¿sí? Tener un store donde tú puedas descargar aplicaciones de institución pública. Y también si te lo roban, poderlo limpiar. Y otra vez en la misma plataforma. Entonces aquí ya estamos hablando de una solución de sector público, donde tú tienes la potencialidad de dar todo el ambiente de red, de asignar calidad de servicio para que las aplicaciones fluyan correctamente, e incluso de llegar al nivel de dispositivo, no solamente para dar un antivirus o un IPS, sino para controlar lo que el dispositivo hace y entonces también prevenir robo de información. Cuando una institución pierde un dispositivo, créanmelo, quizás el costo menor sea el perder el hardware, la tablet, la laptop. Es lo que está dentro de lo que vale más. Y eso lo podemos proteger con Mobile Device Manager. Me voy a ir muy rápido a temas de localización. Voy a regresar un poquito a la wireless. Ya están mis dispositivos, son los alumnos. Este es un salón de clases. Y yo quiero ver, hay COVID. Y yo quiero ver cómo se fueron moviendo mis alumnos. Y esas áreas rojas son áreas de alta concentración de usuarios. Y a lo mejor están a una distancia menor a 1.5 metros. Y yo empiezo a ver que eso quizás me perjudique. Entonces, quiero empezar a ver esas manchas rojas de densidad y empezar a dispersarlas. Decirle, no pueden estar tan cerca, ¿no? Pero dices, oye, Eric, quizás eso lo estás haciendo nada más a nivel inalámbrico. Resulta que no. Hay soluciones de videovigilancia que no solamente va a ser, como lo dije, videovigilancia, va a ser solución de analíticos de video, donde en el mismo dashboard yo puedo tener diferentes video walls, ¿no? Que pueden estar haciendo una grabación directamente en la cámara, en un NVR o en la nube, una solución flexible. Ya no le llamo circuito cerrado, porque no es un circuito cerrado, es un circuito realmente abierto de analíticos, en donde a lo mejor puedo verificar los horarios de más tráfico en unas escaleras y decir, oye, yo quiero verificar un área de movimiento de interés, que es una escalera, y lo quiero hacer con inteligencia artificial a las 12 p.m. del día de ayer, ¿no? Porque si tengo inteligencia artificial también puedo entender algunas palabras y ver efectivamente que el día de ayer pues tuve ciertos eventos y ahí pueden ver ya personas que se andan moviendo en la escalera, ¿sale? Y puedo detectar patrones de si fue una persona o un vehículo. Si lo empiezan a ver así, puedo ver mis usuarios, ver qué aplicaciones corren, los puedo monitorear su movimiento tanto por Wi-Fi como por cámaras, pero todavía va más allá, ¿sí? Puedo tener sensores. Y en esa parte de sensores, a lo mejor tengo sensores, como les decía, de calidad del aire, de temperatura, de apertura y cierre de puertas, de humedad, ¿sí? De detección de goteo. Y puedo verificar a lo mejor un sensor de puerta, vamos a poner uno de puerta, ¿no? Que nos diga, me voy al sensor y puedo ver que ese sensor, los eventos que tuvo durante el día de apertura y cierre de puertas, y puedo irme a un evento de apertura, de cierre de puertas y apertura, y ver el video en ese momento del evento, ¿sí? Porque tiene una cámara correlacionada al sensor. Todo eso lo puede hacer. Ahorita está tardando un poquito a cargar, eso es por la carga del Wi-Fi, pero pues vamos a buscar uno. ¿No? Como tengo demasiados, tengo que saberme el nombre de memoria, que no lo sé, pero puedo buscar algo más específico como Coffee Bar. Y por ejemplo, en este puedo ver eventos de temperatura, ¿no? Ahorita, por ejemplo, aquí hace mucho calor. Entiendo que hace unos días hasta previeron a la gente de que saliera a ciertas horas. Y puedo disparar alertas, ¿sí? Esto ustedes pueden estar monitoreando un centro de datos o una sala de exposiciones como esta, y no solamente ver temperatura,
sino ver niveles de calidad del aire. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿No hay dudas? Pero, ¿qué pasa en un tema de red? Normalmente hablas del switch, del access point, realmente va más allá. Es que hagas un acelerador de negocio, de institución, de servicio, de ciudadanía. Eso que tu esquema de networking te sirva para mejorar algo, una calidad quizás de una aplicación, quizás de nivel de satisfacción de las personas. Al día de hoy muchas cosas se están moviendo a los aplicativos. Es muy importante que midamos aplicaciones, porque hay aplicaciones críticas de institución, de la escuela, del hospital, ¿sale? Entonces es importante que ustedes tengan ese motor visual que les cargue todas sus aplicaciones y ustedes vean la calidad de la aplicación y dónde está el problema. Quiero hacer un ejercicio. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes se dedican a TI en su negocio? ¿Cuántos se dedican a TI? Otra vez, levanten la mano, ¿a cuántos les han reclamado algo de una aplicación y les dijeron que era la red y no era la red? ¿Verdad? Entonces, qué padre es decirles, oye, si tienes problemas de Google Drive, yo te aseguro que el problema no está en la LAN ni en tu dispositivo, que no está en la WAN y que esté en el servidor. Ah, ¿verdad? ¿Cuántas horas de troubleshooting se ahorraron? ¿Sí? Eso es visibilidad, eso se hace con motores como Thousand Eyes, que es de Cisco. Realmente Meraki le sirve para integrar muchas soluciones, ¿no? Y exponenciarlas, sobre todo de seguridad. En filtrado de contenido utilizamos Umbrella, por ejemplo, ¿sí? O en su momento a Bright Cloud y todo el motor de Talos. En IPS utilizamos el motor de Snort, para los que son expertos en seguridad, es un open source que tiene muchos añitos. Es el puerquito con alas, muy curioso, ¿no? Entonces, esas soluciones se integran para dar esta facilidad de networking. Pero una vez más, está en nuestra mente la capacidad de ideas que podamos explotar. Si dices, oye Eric, hay algo que no me mostraste, hay muchas cosas que no hacemos tan bien, pero acuérdense, hablamos al principio de software defined. Muchos de ustedes, yo siento que ya están sintiendo la presión, si no son developers, de aprender temas como XML, JSON, Python. ¿Por qué? Porque les están diciendo, oye, me están hablando de API, de integración con aplicaciones de terceros. Por lo menos vamos a entregarla al developer. La mejor forma de hacerlo es tener una plataforma donde le digas, yo te doy el API de todo mi dashboard de Meraki y tú ya empiezas a jugar con tu Postman y puedes simular un Postman desde aquí y puedes mandar llamadas, por ejemplo, oye, pues quiero ver parámetros de mi organización, ¿no? Aquí mete los datos de tu organización per se y yo te voy a dar una salida, que ya es ambiente de programabilidad, este es JSON para quienes sean developers, ¿sale? Y ellos van a hacer una llamada a mi dashboard para hacer instrucciones solamente de lectura o de escritura. Por ahí con un estado de la República se entregó una plataforma 100% in-house para ver trazabilidad de personas entre municipios. Más allá de hacerlo aquí, que sepamos, como se los enseñé, cómo está la Wi-Fi, que lo hace el dashboard per se, les decía, pues tal persona se movió del municipio A al municipio B y lo hizo 3 veces por día. Ahora los invito a que piensen el potencial que tiene eso en atención ciudadana, en nivel de servicio, en tráfico, ¿no? En tiempos y movimientos, y sobre todo en seguridad pública, ¿sí? Es el escenario que tenemos en Meraki, es una plataforma muy abierta. Prácticamente para terminar y dar unos minutos de preguntas, les quisiera decir, les dije una frase al principio. Quizás, ¿cuántas personas de ustedes conocen Cisco? Alcen la mano otra vez, por favor. Sirve que no nos dormimos. Cisco, ¿lo conocen? ¿Yo no Cisco? ¿Cuántas personas conocen Meraki? Ahí se va, ¿no? Pues Meraki es parte de Cisco. Pero fíjense que la filosofía de Meraki es facilitar las cosas. Yo creo que algunos de ustedes conocen consolas, CLI, y muchos han probado Meraki. Y les aseguro que su impresión de entrada fue decir qué fácil es usar Meraki. Y esta facilidad de uso no fue inventada o diseñada por Cisco. Realmente hubo otras compañías en el mercado como Apple
que hicieron dispositivos tan fáciles de usar que se volvieron moda y se volvieron para muchos usuarios una necesidad, ¿no? Por la simplicidad de uso. Entonces, Cisco, una vez más, ha decidido que Meraki sea la plataforma default de acceso a nube. Eso quiere decir que todos ustedes que cuentan con switches Catalyst de nueva generación, 9200, 9300 y 9500, los pueden montar en monitoreo en el dashboard de Meraki, siempre y cuando tengan su licencia DNA. ¿Sale? Ya los pueden montar, pueden bajar la guía, empezarlo a configurar y hacerlo mañana. Y si tienen la licencia vigente, no les va a costar nada. Esto es para que empiecen a probar esta plataforma y estén convencidos que las plataformas de nube son la solución de monitoreo y administración del día de hoy en toda nuestra industria. Ahí es a donde nos estamos moviendo. A veces nos gusta, a veces no. Pero les voy a hacer una pregunta otra vez de reflexión que ya se los dije. ¿Cuántos de ustedes quitarían todo lo que es Netflix, Claro, Prime de su casa y lo cambiarían por un Blu-ray con 100 discos? Alce la mano, ¿quién lo haría? Una persona lo haría de 300. ¿Por qué? Por la versatilidad y la facilidad de uso. Empiezas a pensar menos en la pertenencia de el activo, que es valiosa, ¿no? Y empiezas a pensar más en la experiencia. Que tiene necesidades de suscripción y de internet, las tiene, señores. Pero finalmente, por eso en nuestras casas y en nuestras instituciones nos estamos moviendo a enlaces de internet con mucho mejor nivel de servicio y con mucho más ancho de banda. Porque ahí no solamente hacemos los datos, sino hacemos las aplicaciones de entretenimiento. En sector educativo hacemos el streaming, podemos ver cómo un profesor de Francia está haciendo en video 4K una operación para alumnos de Mérida, de una escuela, lo podemos hacer con alta definición. Por eso ha evolucionado tanto el tema de la conectividad. Por eso hablamos de IPv6, porque la escalabilidad de IPv4 se está acabando. Y debemos tener redes que estén preparadas para IPv6, como lo pueden ver aquí. ¿No? O sea, tenemos configuración existente para IPv6. ¿Vale? Es el presente y el futuro. Yo quisiera dejar unos minutos, 10 minutos, para preguntas y respuestas. Alcen la mano. Híjole, pensé que iba a haber más. Hola. Como te comentaba que el evento es híbrido, yo tengo dos preguntas que hicieron los participantes que están en línea. Ajá. Hay una pregunta de Luis Daniel Iturbide Ramírez, que pregunta, ¿actualmente qué dispositivos, ya sea celulares, laptops, smartphones, cuentan con la posibilidad de usar Wi-Fi 6E? Wi-Fi 6E es realmente muy nuevo, no solamente los dispositivos de muy alta gama de ciertos fabricantes están siendo preparados para el Wi-Fi 6E, como son los Apple y algunos Android de empresas líderes como Samsung. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Wi-Fi 6E no es solamente una metodología de modulación y transmisión, sino es un radio adicional que emite frecuencia 6 GHz. ¿Sale? Muy buena pregunta, pero prácticamente es muy poco. Lo importante, más allá del móvil, para el empresarial, es que las laptops de nueva generación empiezan a salir preparadas con Wi-Fi 6E. Y la quiero ampliar un poquito. En México, bueno o malo, el disparo de una tecnología lo hace el proveedor celular. Les voy a decir por qué. Porque resulta que las compañías más grandes de celular empiezan a anunciar su promoción de smartphone con Wi-Fi 6E, así como lo hicieron de 5 GB. Y todas las personas, algunas por moda, pero muchas otras más por necesidad, empiezan a adquirir el dispositivo. Y empiezas a preguntar, ¿aquí me conecto en Wi-Fi 6E? ¿Aquí me conecto en 5G? Si la respuesta es no, es una no satisfacción para el cliente. Entonces, en el momento que nosotros veamos esa publicidad de esas compañías, eso va a explotar. O sea, al día de hoy, si el Access Point les cuesta lo mismo el 6C que el normal, pues váyanse por el 6C. ¿No? Perfecto. Tengo más. Genoveva Espejo
Pregunta, si Cisco Meraki se puede integrar con equipos Cisco Nexus 9000. Son soluciones de SDN separadas, pero sí se integra. No, te voy a poner un ejemplo muy rápido. El Nexus lo que es un switch de data center y él tiene su propia plataforma de gestión en SDN, pero hay muchas redes, sobre todo en el sector público, que necesitan una alta escalabilidad a nivel core o conectividad de data center, ¿no? Y lo que hacemos es poner en la distribución y en el acceso Meraki y en la parte de arriba los Nexus. Ese es un diseño muy común. Al día de hoy no se gestiona sobre el mismo dashboard, pero ya está en el roadmap integrar no Nexus, pero Catalyst modular. Ya existe sin fecha compromiso que eso se va a integrar. ¿Vale? Perfecto. Bueno, ahora sí no tengo más preguntas en línea. No sé si hay alguna pregunta en sala. Bueno, parece que no. Muchas gracias, Eric. Buenísimo el demo. Al contrario, mil gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo a todos.